La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la Santa Misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el Santo Sacrificio de la Misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la Liturgia de las Horas. <music> 20 de marzo del 2024, miércoles de la quinta semana de cuaresma, Feria. Tomado de Salterio correspondiente al miércoles de la primera semana. Hora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos oye pastor pues por amores mueres no te expande el rigor de mis pecados pues tan amigo de rendidos eres espera pues y escucha mis cuidados pero cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados amén empuñando las armas de la justicia Hagámonos recomendables a Dios por nuestra paciencia. Antífona del Salmo 118, segunda estrofa. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Medito todos tus decretos y me fijo en tus sendas. Tu voluntad es mi delicia. No olvidaré tus palabras. Gloria al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 16. Primera estrofa. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia. Miren tus ojos en la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no ha faltado como suelen los hombres. Según tus mandatos, yo me he mantenido en la senda establecida. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos. Y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. De los malvados que me asaltan del enemigo mortal que me cerca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 16, segunda estrofa. Han cerrado sus entrañas, y hablan con boca arrogante. Ya me rodean sus pasos, se hacen guiños para derribarme. Como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su escondrijo. Levántate, Señor, hazle frente, doblégalo, que tu espada me libre del malvado, y tu mano, Señor, de los mortales. Mortales de este mundo, sea su lote esta vida. De tu despensa les llenarás el vientre, se saciarán sus hijos, y dejarán a sus pequeños lo que sobra. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empuñando, Empuñando las armas de la, de la justicia, justicia, hagámonos recomendables a Dios por nuestra paciencia. Lectura breve de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que lo esperan para salvarlos. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oremos. Ilumina, Señor, el corazón de tus fieles, purificado por las penitencias de cuaresma, y tú que nos infundes el piadoso deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.